Cordial bien, bienvenida al 157 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Uh, estamos en la audiencia número 39, uh, que es sobre la, el derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina. Es una audiencia solicitada por diversas ONGs, entre las cuales eh, instituciones eh, CELS, UNLA, UNA, uh, RECOM, AMARC. Sels uh, Farco y otras uh, están en la mesa por uh, los peticionarios. Uh, uh, Ana Jaramillo, Néstor buzo Martín Becerra, Horacio Berbitsky, uh, Damián Noretti, Daniel uh, Budenes, Osvaldo Francesco, Oscar Ramón uh, y Gabriel Kletzel, que también está haciendo la parte técnica. Uh, por el Estado tenemos una delegación de altísimo nivel uh, a cargo del licenciado uh, Claudio Abruj, el, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina. También está el, el embajador Juan José uh, Arcuri. Están también el señor Edvardo Bertoni, el señor Santiago Cantón, Miguel de Godoy, uh, Silvana Giudici. Uh, y hay otros en la delegación que no están en la mesa. Uh, en esta mesa, además de su servidor, uh, Jim Cavallaro, el presidente de la comisión, uh, va a incorporarse en la mesa el, el primer vicepresidente uh, Francisco Eguigurón, está el relator para Argentina, el comisionado Pablo Banuki, está la uh, secretaria de Junta de la Comisión Interamericana, Elizabeth Abby Murchad, y está el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza. Uh, vamos a dar inicio ofreciendo la palabra a los peticionarios por hasta 23 minutos, pero si prefieren el 20, también está bien. Uh, entonces, uh, te, les ofrezco la palabra, uh, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Eh, la audiencia fue solicitada por el CELS para exponer sobre la afectación a los derechos a la libertad de expresión, de información y a la comunicación producidos por los tres decretos del Poder Ejecutivo que modificaron la ley audiovisual. También participan en la delegación representantes de los distintos sectores de la sociedad civil que desde hace décadas reclaman al Estado una ley audiovisual en cuya elaboración participaron desde la coalición por una radiodifusión democrática, en un proceso que se inició al terminar la dictadura militar y que se aceleró en la última década. Eh, la, el interés que esta audiencia tiene en la Argentina es tal que esta transmisión de streaming está siendo tomada en nuestro país, en centenares de lugares, en cooperativas, en centros comunitarios, en organizaciones de derechos humanos, en sindicatos, en el Congreso de la Nación porque como esta ha sido una ley de amplia elaboración participativa y que además garantizaba en su aplicación la participación de los distintos sectores de la sociedad civil, el impacto de su anulación por decreto por ejecutivo ha sido muy alto y las expectativas en esta audiencia son también muy elevadas. Con el pretexto de las falencias en la aplicación de esa ley que muchos de nosotros hemos señalado en distintas oportunidades, y con la promesa de una futura ley de convergencia tecnológica, se sustituyó un esquema participativo y multisectorial por otro de regulación y gestión puramente estatal, que excluye a la sociedad civil de las autoridades de aplicación y de los consejos federales cuyos integrantes fueron removidos sin seguir los procedimientos legales que los amparaban. Esta es así una política de hechos consumados, que habilita una mayor concentración en vez de limitarla, como viene reclamando desde hace años esta ilustre comisión y sus sucesivos relatores de libertad de expresión. La compra-venta de licencias como si fuera una mercancía que no tuviera relación con la circulación de la información y con el debate de ideas que son esenciales para una sociedad democrática y su capacidad de decidir libremente sobre su destino, reducen el pluralismo y la diversidad y niegan el derecho a la comunicación a vastos sectores. Estas decisiones del Gobierno Nacional benefician a las grandes empresas en detrimento de las pequeñas y de aquellas que no tienen fines de lucro y deja como excluyentes protagonistas a las mayores empresas y al Poder Ejecutivo, de lo cual escucharemos aquí elocuentes ejemplos. El Poder Ejecutivo ha sostenido que todos podrán competir en el mercado, pasando por alto las diferencias de escala, que sin regulación estatal derivan en la ley del más fuerte. Si la implementación de la ley audiovisual era incompleta e imperfecta, cosa que no es tema de esta audiencia, el nuevo gobierno tenía la posibilidad de corregir esos aspectos, pero no suprimir de un plumazo un marco jurídico que garantizaba la comunicación como un derecho de toda la sociedad y decretar la ley de la selva donde los grandes jugadores se quedarán con todo y dejarán a la sociedad sin nada. A continuación, Martín Becerra, uno de los mayores especialistas de nuestro país en la concentración de, de medios, va a eh, ahondar en ese punto. Gracias. La concentración de la comunicación es un problema clásico. Se trata de un sector que tiene una tendencia inherente a la concentración por sus economías de escala, de gama, crecientemente economías de red, por sus costos fijos, por la escasez de recursos que usa como plataformas de distribución de contenidos. Y ese problema ha reclamado históricamente respuestas normativas y políticas que buscan atenuar los efectos de la concentración. El sistema interamericano ha sido claro al respecto. Por eso Estados Unidos, Canadá, México, la Unión Europea, tienen regulaciones que facultan a los organismos estatales para limitar la concentración de la propiedad de los medios y para limitar también la concentración de otras actividades convergentes. La singularidad del recurso de la información hace que estas respuestas normativas no se vean satisfechas con la mera intervención de las áreas de defensa de la competencia. En el mismo sentido, la Corte Suprema de Justicia Argentina en 2013 con el aval de seis sobre siete miembros, entendió que es obligación inexcusable del Estado generar políticas de estímulo al pluralismo y, en consecuencia, de restricción de la concentración. Es que la concentración excesiva de la palabra es la antítesis misma de la democracia. Argentina exhibe altos niveles de concentración en las actividades de comunicación. Vayan como ejemplo los siguientes, casi el 40% de las licencias de televisión abierta están en manos de dos grupos, en tanto que en la televisión de pago, que es el sistema por la cual el 83% de los hogares en la Argentina accede a la televisión, casi el 70% de los abonados está controlado por dos grupos. Sin embargo, las nuevas normas decretadas por el gobierno dan la espalda a este problema obstaculizan la competencia y por lo tanto potencian la concentración podemos citar los siguientes ejemplos el gobierno calificó a la televisión por cable como servicio de telecomunicaciones eliminando contraprestaciones elementales vigentes en todos los países con tradición democrática respecto del más carry privando así a las audiencias del derecho a acceso a señales y contenidos por caso los de carácter público que por razones comerciales o de abuso de posición dominante el cable operador puede no incluir en la grilla. segundo ejemplo el gobierno prorrogó automáticamente todas las licencias abiertas por cinco años con opción a una renovación casi automática por otros diez con ello por una parte se impide la realización de concursos para el uso de espectro que es un recurso público Asimismo, se obtura el acceso a ese recurso por parte de otros actores de la comunidad, discriminándolos en este aspecto. Y, consecuentemente, se perpetúa la concentración. De este modo, el gobierno abusa del control de frecuencias, contrariando el inciso tercero del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Tercer ejemplo, el gobierno eximió de la obligación de interconexión a los principales operadores de telecomunicaciones facilitando el abuso de posición dominante en redes que son esenciales para canalizar el acceso de la población a los recursos de comunicación que circulan por ellas. En definitiva, como dijo Verbisky, esta audiencia no ha sido citada para juzgar las intenciones declaradas por el gobierno ni especular sobre futuros proyectos de convergencia. Tampoco para evaluar el desempeño de los gobiernos anteriores en esta materia, sobre lo cual algunos hemos sido y somos críticos. La audiencia tiene por propósito examinar los efectos regresivos de la política dispuesta por el actual gobierno y que es preocupante, no sólo porque agrava el problema de la concentración, sino además porque, al decretar la creación del ENACOM, completa una plena gubernamentalización de la aplicación de las políticas, alejándose del liderario republicano, combinando pues la discrecionalidad del mercado con la discrecionalidad del Poder Ejecutivo. A continuación, el doctor Damián Loretti, secretario de la Comisión Directiva del CELS y vicepresidente mundial de AMARC, va a exponer sobre la incompatibilidad de las nuevas regulaciones con los estándares del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Muchas gracias. Vamos a marcar en principio, pero hay más: tres estándares que resultan violentados por las normas legales impuestas por el Poder Ejecutivo. El primero atiende a, la, a quitarle la autarquía legal reconocida en las dos legislaciones, Argentina Digital y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sus autoridades. El segundo es la violación del estándar de la obligación de transmitir o más carri. Y el tercero atiende al principio de legalidad. Los estándares están reconocidos en diversas declaraciones de los relatores, en el informe 2009 de la Relatoría Especial y en el informe 2014 de la Relatoría Especial. ¿Qué dice el estándar? ¿Qué hace falta para asegurar la independencia de la autoridad de aplicación y fortalecer su legitimidad? Que exista un órgano colegiado cuyos miembros sean elegidos a través de un proceso de designación transparente que permita la participación ciudadana y por criterios de selección previos y objetivos de idoneidad plazos de duración de mandatos que no coincidan con los de quienes los designan, mecanismos de remoción de los integrantes transparentes que garanticen solo ante faltas muy graves previamente establecidas por ley debido proceso y revisión judicial. Eh, a partir de, de la instrumentación del primer decreto de necesidad de urgencia, se le quitó autarquía por sujetarlo al Ministerio de Comunicaciones a ambas autoridades, la remoción de los 14 miembros. De las dos autoridades se realizaron sin cumplir con estos estándares y la remoción de los consejos federales, en un caso de 38 personas y en el otro caso, iniciada su conformación en el caso de Argentina Digital, de más de 30, también se hizo sin ningún tipo de consideración y se designó o se estableció al ministro de Comunicaciones como titular de los derechos de ambos consejos. En el documento que estamos entregando se nota la diferencia en la composición de las autoridades. En la legislación anterior había dos por el Ejecutivo, tres propuestos por el Parlamento, dos por los Consejos Federales. Pasamos a una conformación sin, con el mayor de los respetos, digo, sin consideración previa de las candidaturas, con cuatro designados por el Poder Ejecutivo, tres por el Congreso, por primera, segunda y tercera minoría, todos ellos removibles sin expresión de causas por decreto del Poder Ejecutivo, incluidos los de la oposición política que eventualmente fueran designados. La segunda consideración hace a la exclusión de los servicios por suscripción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esto implica, pero no solo, la anulación del principio del mascarri, establecidos en la declaración conjunta de los relatores en el 2007 y por la Relatoría Especial en el 2014 al tratar los temas de televisión digital. El estándar dice que hay que contar con principio del mascarri. Y que los estados deben adoptar estas medidas para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión, la pluralidad, la diversidad, la descentralización geográfica de la producción y el establecimiento de reglas para dotar de mayor diversidad a la televisión a través de este régimen, incluidos las televisoras abiertas. Entre los estándares, en el 2009 la relatoría incorporó con relevancia la Convención sobre la Protección de la Promoción y la Diversidad Cultural, llamada Convención de Diversidad Cultural de UNESCO, donde se reconoce el valor estratégico de las industrias culturales. Con el apartamiento por decreto de necesidad de urgencia 267, se excluye a los servicios de televisión por suscripción de las obligaciones de los servicios de comunicación audiovisual. En los hechos, esto implica que desaparece la obligación del mascarri, la inclusión de señales producidas por terceros, condiciones que se habilitan para que desde un nodo central de la televisión por cable se emita un solo paquete de señales propias excluyendo a terceros, y este escenario afecta seriamente el pluralismo y las fuentes de empleo. La caída de la obligatoriedad de tener señal propia por los cables locales termina siendo una desventaja frente a la concentración indebida. Pero hay dos elementos más a tomar en consideración. Al dejar de ser servicios de comunicación audiovisual, por más que utilicen espectro radioeléctrico, cambia el modo de administración general de los servicios, permitiendo la, el otorgamiento por subasta de las frecuencias. Y el otorgamiento por subasta de frecuencias para televisión fue objetado por la Comisión Interamericana del año 2000, en, particularmente en los casos de Paraguay y Guatemala, con dos informes de caso de esa época. 2001, perdón. Y asimismo. Dejan de ser servicios culturales de acuerdo al reconocimiento de la Convención de UNESCO, insisto, reconocida entre los estándares, y no se trata de una regulación convergente, porque se desconoce la calificación de una actividad completa de los servicios por suscripción, que son servicios culturales, por más que sean adornados, entonces no hay proceso de convergencia, se los recalifica a los servicios. Otro. Señalamiento tiene que ver con la caída del principio de legalidad. Un decreto de necesidad de urgencia no sostiene, no cumple con los estándares de la opinión consultiva 6 de la Corte Interamericana, ni aún refrendándose por el Parlamento, se abre un proceso de discusión de participación de mayorías y minorías en el Parlamento. Y la delegación que se establece para que el Consejo Federal de Comunicaciones, perdón, para que la ENACOM sea la autoridad de aplicación, implicará que habrá servicios. Que no serán regulados por el Congreso, sino que solamente estarán regulados por el quórum de cuatro que garantizan los decretos. La opinión consultiva 6, reconocida por la relatoría, dice que debe ser regulada la radiodifusión de acuerdo a esos principios sentados en la opinión 6. A continuación, señor presidente, vamos a escuchar algunas exposiciones sobre cómo afecta a distintos sectores e instituciones la reforma de la ley. Comenzará Daniel Badenes eh, hablando sobre el impacto sobre las universidades. Buenos días, eh, represento a la Universidad Nacional de Quilmes y a la Red Com, que está integrada por 26 carreras de comunicación de todo el país, muchas de las cuales están viendo en este momento la audiencia de la Comisión Interamericana. Expondré brevemente la afectación específica que las medidas del Poder Ejecutivo tienen sobre el sector universitario, expresado entre las organizaciones peticionantes, tanto por la Red de Carreras como por la Asociación de Radios ARUNA. Y por un grupo de rectores entre quienes nos acompaña Ana Jaramillo. Quiero referirme en primer lugar a la intervención de la autoridad federal y quiero destacar que, si bien esta se difundió como el desplazamiento del presidente y su reemplazo por un interventor, en rigor se removió de sus funciones a la totalidad de los miembros de la AFCA. Ese directorio estaba formado por siete miembros solo dos de los cuales eran designados por el Poder Ejecutivo, tres provenían del Congreso y dos eran propuestos por un Consejo Federal multisectorial y federal, y uno de ellos establecía el artículo 14 de la ley, debía ser un académico representante de las facultades o carreras de comunicación. Tras haberlo intervenido por 180 días, el decreto que crea Enocom suplantó a este directorio. La nueva conformación que ya fue detallada por el doctor Loretti excluye por completo la representación universitaria y entendemos esto como una regresión. Lo mismo debemos decir del COFECA, que fue disuelto y actualmente todas sus funciones son concentradas por un ministro. Allí contábamos con una doble participación. Se incluía un representante de las universidades con carreras de comunicación y un representante de las emisoras universitarias. Y esta mención de las emisoras expresa uno de los aportes que reconocemos a esta ley del 2009. Antes no había un marco normativo que contuviera a los medios universitarios. Eso explica que en seis años se haya duplicado de 28 a 59 el número de emisoras universitarias. Un proceso similar, aunque un poco más complejo, sucedió con los canales, entre los que cabe mencionar la formación de consorcios de universidades, aportando desde las universidades soluciones creativas frente a los límites del espectro. Y en este sentido quiero hacer una aclaración. Hemos escuchado decir a autoridades aquí presentes que desde la sanción de la ley más del 73% de las licencias y autorizaciones corresponden al sector público, haciendo equivaler eso a un ensanchamiento o a una supremacía del sector gubernamental. Debemos aclararles que en esta ley, que en la letra de la ley, el sector público contiene al Estado en sus tres niveles, no solo al Poder Ejecutivo Nacional, a los pueblos originarios, a la Iglesia Católica, a las radios escolares y a las universidades nacionales de gestión democrática y autónoma respecto del Poder Ejecutivo. Para concluir, quiero señalar dos aspectos generales que tienen consecuencias específicas sobre nuestros medios, sobre estos medios universitarios. Como ya se dijo varias veces en esta mesa, el decreto 267 ha excluido a los cable operadores de los deberes de transmisión, esto que conocemos como las reglas de Mascarri, aconsejadas por diversas declaraciones de los, de los relatores de libertad de expresión de esta comisión en el 2007, de la, de la comisión interamericana, que los instaban a incluir señales producidas por otros, entre ellos los medios universitarios. Y finalmente, las prórrogas automáticas de licencias impedirán la regularización de la crítica situación del espectro en zonas de conflicto, lo cual tendrá un serio impacto negativo sobre los proyectos de radio que se encuentran en desarrollo en nuestras universidades, como así también sobre la posibilidad de desarrollar el 33% sin fines de lucro al cual se va a referir Néstor Buso. A continuación, Néstor Buso expondrá sobre el impacto sobre las radios comunitarias, las cooperativas y los pueblos indígenas. Buenos días. Buenos días. Las radios comunitarias trabajamos por la democratización de las comunicaciones desde la recuperación de la democracia en 1983. Ejercemos el derecho a la comunicación desde las radios y canales de televisión populares, comunitarios, indígenas. En 2004, un conjunto de más de 300 organizaciones que constituimos la coalición por una radiodifusión democrática acordamos 21 puntos que presentamos a la sociedad y al gobierno de entonces como una demanda. Instalamos el debate con múltiples actividades en todo el país y después de cinco años de debates, el Congreso aprobó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual por amplias mayorías. Fueron necesarios 26 años para cambiar la ley de la dictadura por una ley de la democracia. Esa ley es la que el presidente Mauricio Macri modifica sustancialmente por decreto. Tuvimos participación en la elaboración de la ley y también debatimos y reclamamos la aplicación de la ley. Lo hicimos desde nuestro lugar y como integrantes del Consejo Federal en representación de los prestadores sin fines de lucro. Hoy esa participación fue clausurada. El Consejo Federal tenía, entre otras funciones, designar los jurados para los concursos de adjudicación de licencias y los jurados para los concursos del Fondo de Fomento de Medios Comunitarios e Indígenas. Ese Fondo de Fomento para Medios Comunitarios e Indígenas se encuentra paralizado. Hay más de 300 organizaciones que concursaron, ganaron concursos, firmaron los convenios correspondientes y no cobraron los subsidios. Tampoco se planificaron... Los que corresponderían al presente año 2016. La dirección de proyectos especiales a cargo de este fondo y de la relación con medios escolares, indígenas y comunitarios está paralizada. Tenía 20 empleados, quedan hoy cuatro. Mientras compraventas y fusiones de empresas son autorizadas y se prorroga en forma automática las licencias, cientos de trámites de concursos de radio y televisión, abierta y por cable, están demorados. Hay más de 200 concursos de radio y televisión digital pendientes de resolución. La normalización en la banda de frecuencia modulada quedó postergada mientras avanzan rápidamente los grupos concentrados. Unas 180 radios censadas y reconocidas esperan la posibilidad de tener sus licencias para ocupar definitivamente el 33% del espectro tal como establece la ley. La declaración conjunta de relatores y relatoras especiales de libertad de expresión del 2014 sobre universalidad y el derecho a la libertad de expresión dice que recomienda a los estados crear y habilitar un marco jurídico para medios de comunicación comunitarios. Ese marco jurídico existía en Argentina y hoy se desconoce y vulnera en una clara regresión. En el minuto final, Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de La Luz, va a referirse al petitorio que presentamos a la ilustre comisión. Y luego de la intervención del representante del Estado, podrán usar de la palabra también los representantes de las pequeñas y medianas empresas de comunicación y de las cooperativas con perspectiva federal que no tuvieron tiempo de entrar en esta primera ronda. Ana Jaramillo. La Comisión es el organismo encargado de monitorear que los Estados respeten y den cumplimiento a los derechos humanos reconocidos en la Convención Americana. Es por eso que frente a las violaciones graves al derecho a la comunicación antes reseñadas, venimos a pedirle a la Comisión que intervenga y solicite al Estado la adopción de medidas que impidan la consolidación de las regresiones, que evite nuevas vulneraciones y cumpla con los principios de protección de la libertad de expresión. Específicamente pedimos que la Comisión requiera al Estado. El apego a los principios interamericanos de democratización de los medios, pluralismo, diversidad, no concentración, autonomía de los entes reguladores y reconocimiento de los tres sectores de la comunicación audiovisual: el sector público, el comercial y el sector sin fines de lucro que repare los aspectos del derecho a la comunicación ya vulnerados, que acepte el asesoramiento técnico ofrecido por la relatoría especial para la libertad de expresión y la reciba en visita oficial, y finalmente que garantice la transparencia, la participación plural y la representación sectorial en la elaboración de toda norma relativa al derecho a la comunicación, así como en los mecanismos de regulación y control. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora le ofrecemos. El uso de la palabra a la Dina, a, a delegación del ilustre Estado argentino, por también 23 minutos y un cachito. Muchas gracias, señor presidente. A pesar de, de haber hecho usted una, una presentación de la delegación del Estado, me voy a permitir presentar individualmente a quienes componemos esta delegación. En primer término, el licenciado Claudio Abruj, Secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación. Seguidamente, el señor Miguel de Godoy, Presidente del Ente Nacional de Comunicaciones. El doctor Santiago Cantón, Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, ex-relator de esta Comisión para la Libertad de Expresión. El doctor Eduardo Bertoni, director nacional de protección de datos personales y exrelator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la Libertad de Expresión. La señora Silvana Giudici, directora del Ente Nacional de Comunicaciones y a su vez expresidente de la Comisión de la Libertad de Expresión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Tiene, le voy a conferir la palabra al licenciado Abrujo. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. Hemos escuchado la presentación que han expuesto los peticionarios en relación a las medidas adoptadas por el gobierno argentino respecto de las modificaciones introducidas recientemente a las leyes de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones, en virtud de lo cual vamos a proceder a referirnos al profundo camino superador y moderno que está transitando la Argentina en materia de libertad de expresión. Pero lo más relevante que venimos a plantear aquí es uno de los más desafiantes compromisos que ha asumido el gobierno del presidente Mauricio Macri en materia de derechos humanos, restituir el pleno ejercicio de la libertad de expresión en nuestro país. En tal sentido, quisiéramos subrayar algo que no es ajeno a esta comisión la grave situación que atravesó nuestro país durante los últimos seis años en cuanto a las restricciones en materia de libertad de expresión que se registraron bajo la conducción del anterior gobierno. Como ustedes bien saben, el año pasado fue crítico para el ejercicio del periodismo en la Argentina. Periodistas hostigados y encarcelados, constantes abusos de las cadenas nacionales y del sistema público de medios y distribución arbitraria de la pauta publicidad oficial. Así ha sido una característica la utilización de la publicidad oficial para ejercer censura indirecta sobre los medios independientes y favorecer con sumas millonarias a medios de comunicación obsecuentes con el anterior gobierno. Las partidas presupuestarias destinadas a pauta oficial se incrementaron en 56 veces durante el período 2003-2015. De 46 millones de pesos asignados en el año 2003, se llegó a ejecutar 2.598 millones correspondientes al año 2015. Esta práctica se tradujo además en el montaje de un enorme aparato de propaganda política. Si a este dispositivo se le suman los recursos destinados al programa Fútbol para Todos y la cuantiosa propaganda difundida en la televisión estatal de los partidos, se advierte claramente que durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la política en materia de medios audiovisuales y relación con la prensa estuvo dirigida enteramente a imponer la hegemonía comunicacional del gobierno nacional por, por sobre la pluralidad de voces que exige todo sistema democrático. Esto, y los ejemplos que se mencionarán más adelante, fueron el triste saldo de los últimos años. La buena noticia, señor presidente, es que la etapa de discrecionalidad en el reparto de la pauta oficial, la utilización política de los medios públicos y el abuso de las cadenas nacionales, así como la censura, son parte del pasado. Sin ninguna duda podemos asegurarles que a partir del 10 de diciembre de 2015, la confrontación con los medios y el periodismo ha terminado en la República Argentina. Con pleno compromiso y satisfacción, Afirmamos que nuestro gobierno ha detenido el proceso de degradación institucional y de restricciones a la prensa, asegurando el ejercicio pleno de la libertad de expresión a todos los ciudadanos. Estas prácticas degradatorias de la convivencia democrática terminaron para dar paso a una política comunicacional que respeta los más altos estándares en materia de derechos humanos, y eso es parte de lo que venimos a comunicar a esta honorable comisión. El presidente Mauricio Macri ha dejado de utilizar la cadena nacional como una herramienta de propaganda y paralelamente ha abierto las puertas a los periodistas para realizar entrevistas con él y todos sus ministros, hecho, ca <coughs> hecho casi inédito en la última década en Argentina. Las conferencias de prensa retornaron a su ámbito institucional, la sala de prensa de la Casa Rosada, sede de la Presidencia de la Nación. Los trabajadores de prensa han podido entrevistar al presidente de la Nación con una agenda abierta, y en tres meses de gestión se ha logrado normalizar el trato con el periodismo. Asimismo, se detuvo la asignación arbitraria de recursos de publicidad oficial, siendo convocadas ante la Secretaría de Medios todas las organizaciones periodísticas para elaborar una regulación transparente e igualitaria de distribución de pauta. La asignación de pauta. Durante estos tres meses de gobierno respondió estrictamente a información de interés público. El presidente de la Nación acaba de anunciar el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley de acceso a la información pública que contiene propuestas y aportes de distintos partidos políticos. Conforme a este proyecto, se va a permitir que cualquier persona pueda pedir datos, documentos y registros y los funcionarios deberán, deberemos responder en 15 días, pudiendo ser sancionados en casos de no hacerlo. Asimismo, debemos señalar que el nuevo marco regulatorio de medios y telecomunicaciones está en pleno proceso de discusión. En ese orden, el presidente Macri dictó un decreto de necesidad de urgencia que ha sido ratificado antes de ayer por el Parlamento Nacional incluso con el apoyo de gran parte de los diputados de la oposición, incluyendo una importante cantidad de diputados pertenecientes al partido que gobernó hasta el 10 de diciembre pasado. No obstante, afirmamos que el decreto de necesidad de urgencia 267 ha sido dictado en pleno cumplimiento de las facultades constitucionales otorgadas al presidente y, como acabamos de decir, ha recibido el debido tratamiento ante el Congreso Nacional, tal lo establece en la propia Constitución y la Ley número 26122 que regula el régimen legal para este tipo de decretos, ley que fue dictada durante el gobierno anterior. Es en este renovado contexto de cambio en Argentina que con nuestra presencia aquí venimos a demostrar el mayor espíritu de colaboración y a trazar el comienzo de un nuevo tiempo en las relaciones internacionales de nuestro país, basado en el compromiso por el cumplimiento de las normas el diálogo y el respeto mutuo. En ese sentido, y con el mayor espíritu de diálogo, es que no queremos dejar de señalar y, y hacer saber a esta comisión que el debate que estamos llevando aquí se dará del mismo modo y con la mayor apertura de voces en el Congreso de la Nación. Nuestro gobierno valora muy positivamente las audiencias públicas temáticas como una herramienta que contribuye a un mejor ejercicio de las competencias de esta ilustre comisión en materia de promoción y, promoción y protección de los derechos humanos en la región, y el cual es subsidiario de los mecanismos internos, los que destacamos se encuentran actualmente en pleno desarrollo en nuestro país, un país que ha decidido firmemente... Retomar la vigencia del Estado de Derecho. Aprovechamos entonces la convocatoria de esta audiencia temática como una oportunidad para contarles el cambio positivo y trascendente que estamos emprendiendo. Más allá de eso, quisiéramos mencionar también que el Estado ha respondido a las inquietudes formuladas por la Relatoría para la Libertad de Expresión a través del informe que ha sido remitido oportunamente a raíz del requerimiento cursado conforme dispuesto por el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Dicho esto, señor presidente, subrayamos que este gobierno tiene como premisa fundamental garantizar la transparencia de todas las medidas que adopten en el ejercicio del mandato conferido por el pueblo argentino. Y es, en ese entendimiento, y sin perjuicio de las observaciones precedentemente expuestas, que consideramos a esta audiencia como una buena oportunidad para exponer los detalles de las reformas transitorias implementadas y para responder las eventuales inquietudes que se nos señalen. Cedo la palabra ahora al señor Santiago Cantón. Muchas gracias, señor presidente. Como bien sabe esta comisión y se, reiter y se ha reiterado consistentemente también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el contexto... Cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos es esencial el contexto, es esencial ver en qué contexto se producen las violaciones a los derechos humanos. En general las violaciones no se producen de forma aislada, por el contrario, estas se producen en un contexto que habilita, facilita, promueve por parte del Estado las violaciones a los derechos humanos. Y esto lo ha visto reiteradamente esta Comisión y la Corte. En ese sentido también para entender las violaciones y el respeto a la libertad de expresión debemos observar en qué contexto ocurren las violaciones a la libertad de expresión. Muy brevemente haré referencia al contexto de violaciones a la libertad de expresión que ocurrían hasta hace pocos unos meses y que llevó a que el actual gobierno se vea, se encontrara frente a la necesidad de modificar políticas y prácticas anteriores violatorias de la libertad de expresión. Comencemos con la campaña impulsada desde las más, más altas autoridades del Estado persiguiendo a periodistas y medios de comunicación. Uno de los casos emblemáticos de persecución, pero no el único, fue la campaña durante años contra un diario de gran circulación encabezada por el propio presidente en primer lugar y seguida de forma grotesca por la gran mayoría de los funcionarios públicos. El último ejemplo de esa campaña fue hace tan solo un año cuando el jefe de gabinete de la presidencia, frente a las cámaras de televisión, en una conferencia de prensa, rompió en pedazos un ejemplar del diario, al mismo tiempo que él mismo reconocía la existencia de una campaña sistemática, al decir textualmente, la confrontación política va a ser una confrontación comunicacional permanente. Y para eso estamos. El periodista, eh, otros ejemplos. El periodista Damián Pachter, el primer periodista en informar sobre la muerte del fiscal, del fiscal Nisman, Debió abandonar el país, aduciendo que había sido objeto de actos intimidatorios. Inmediatamente después, la cuenta oficial de Twitter de la Casa Rosada, sede de la presidencia argentina, difundió la información sobre sus vuelos, la cual fue proporcionada por la agencia estatal de aerolíneas argentinas a la agencia también estatal TELAM. El 19 de mayo, el periodista Nicolás Buñaski denunció que su vehículo, periodista crítico de las autoridades, fue envuelto en cables de luz y de televisión. El reportero interpretó que el acto podía tratarse de una represalia por su trabajo periodístico. El 3 de agosto, desconocidos realizaron actos de intimidación contra el periodista Jorge Lanata, apedrearon la entrada de, de, de su edificio donde vivía, la garita de seguridad, y aparecieron balas, casquillos de balas en la puerta de su casa. Represión de la protesta social. El 24 de agosto, un día después de la elección para la gobernación en la provincia de Tucumán, miles de manifestantes se reunieron frente a la Casa de Gobierno Provincial para protestar por presuntas irregularidades y denuncia de fraude durante el proceso. La policía reprimió las protestas y utilizó balas de goma, gas pimienta y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes. Unas 20 personas resultaron heridas, en su mayoría por impacto de balas de goma. Declaraciones estigmatizantes. El 20 de enero, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, cuestionó en una conferencia de prensa a un propietario de un diario de gran, de gran circulación por buscar generar un clima de incertidumbre con las portadas los días pre previos a la muerte del fiscal Nisman. Cadenas nacionales. El año 2015 se realizaron 44 cadenas nacionales, algunas de varias horas de duración y sin, y sin ningún contenido que justifique la utilización de la cadena. La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana debió recordarle al gobierno argentino que la información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía a través de las cadenas presidenciales debe ser aquella estrictamente necesaria para atender necesidades urgentes de información en materia de claro y genuino interés público y durante el tiempo estrictamente necesario para transmitir dicha información. Vigilancia sobre las comunicaciones. 16 de agosto el periodista Jorge Lanata denunció ante la justicia que su computadora fue infiltrada con un por un programa espía para acceder de forma remota a correos electrónicos y mensajes de texto. El 20 de octubre dos diputados de la oposición presentaron ante la justicia denuncias por espionajes ilegales por parte de organismos de inteligencia del Estado a políticos, fiscales, jueces, periodistas y ex-miembros exmiembros del mismo servicio de inteligencia. Publicidad oficial. No existía ningún criterio para la distribución de la pauta publicitaria y en su gran mayoría era distribuida de manera discrecional a medios que simpatizaban con el gobierno. 15 grupos de medios concentraban aproximadamente el 50% de los recursos y 12 de esos 15 estaban en manos de empresarios afines al gobierno. Estimados comisionados... Lo que acabo de presentar es el contexto de libertad de expresión en Argentina durante solamente el año 2015. Si bien la situación era grave con anterioridad, en beneficio del escaso tiempo, me limité principalmente al último año y solo algunos ejemplos. Esta presentación no está preparada por el gobierno actual. Es la información tomada en su totalidad, en su totalidad del informe 2015 de la Relatoría de la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me limité solamente a cortar y pegar el informe del relator. Solo a la grave situación en Honduras, la Relatoría le ha dedicado más espacio que a la Argentina. Y eso lo pueden verificar, señores comisionados, en el informe que ustedes aprobaron. Les ruego que vuelvan a leer el informe aprobado, ya que les va a permitir concluir que la grave situación en la que se encontraba la libertad de expresión en Argentina necesitaba ser revisada inmediatamente para lograr. Desde el Estado crear las condiciones para un ejercicio amplio e irrestricto de la libertad de expresión. Muchas gracias. Le cedo la palabra al doctor Bertoni. Muchas gracias. Buenos días. Como se ha dicho en esta audiencia, el actual gobierno decidió impulsar una política pública vinculada con la regulación de los medios de comunicación audiovisual, siendo un objetivo primordial. De esa política, la necesidad de la adecuación de la normativa vigente a la convergencia tecnológica y la evolución de la industria de los sectores involucrados. La importancia de la adecuación sobrevino imperiosa a la administración actual. Una evaluación seria de la ley de servicio de comunicación audiovisual deja la conclusión que su aplicación e implementación fue deficiente, selectiva, parcial y partisana. ¿Y qué decir de la ley argentina digital? Una ley que además de modificar la ley de servicios de comunicación y audiovisual, tuvo una redacción muy imprecisa que habilitaba nuevas discusiones en el proceso de reglamentación y además daba enormes poderes a la autoridad de aplicación. Por estas razones, se dispuso la creación de una comisión para la elaboración del proyecto de reforma, actualización y unificación de ambas leyes. Señores comisionados, estimado relator, es una obviedad sostener que la decisión de impulsar una nueva normativa es una clara decisión de política pública del actual gobierno. Y además está decirlo: no hay en derecho internacional una obligación de implementar una política u otra, salvo que una de ellas viole las obligaciones jurídicas del Estado. Dicho de otro modo, en la medida en que la decisión del gobierno argentino de impulsar nueva legislación en esta materia no viole las obligaciones del Estado, estaríamos entrando en un debate académico sobre cuál política pública es mejor que otra, según criterios más bien subjetivos. Ello no significa, por supuesto, que se pueda plantear cualquier propuesta, porque lo que sí habilita el derecho internacional es evaluar si esa propuesta cumple con ciertos estándares internacionales. Pero si analizamos el propio texto de la propuesta del Estado argentino, resulta evidente que el nuevo marco regulatorio que se propone Está en, y que está en pleno proceso de elaboración, es acorde con el derecho internacional. Sería innecesario en esta audiencia repasar ahora cuáles son los estándares del sistema interamericano que deben cumplir las leyes que regulan los servicios de comunicación audiovisual. Y es innecesario no solo por razones de tiempo, sino porque la comisión, la relatoría y todos los que estamos aquí los conocemos bien. Teniendo pleno conocimiento de esos principios, hace poco más de un mes, al crear la comisión, se dispuso que el anteproyecto de ley marco regulatorio para las telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual en la ley argentina, deberá contemplar una serie de cuestiones que me parece de suma importancia que la comisión y la relatoría tomen conocimiento y por ello me permito destacar algunos casi textualmente. Esto surge de la resolución 9 del Ministerio de Comunicaciones, regulación vigente en Argentina en este momento. La base del proyecto, de la propuesta, tiene que ver con, a, facilitar el acceso de todos los individuos a los medios de comunicación y las tecnologías de la información mediante criterios democráticos para la asignación de licencias. Otro criterio, garantizar la pluralidad y diversidad de los contenidos audiovisuales. Otro, proteger y fomentar la pluralidad y diversidad de voces reservando el 33% de las localizaciones radioeléctricas planificadas para personas de existencia ideal sin fines de lucro. Sigue la resolución, la ley tiene que garantizar el pluralismo político, religioso, social, cultural, lingüístico, étnico de los medios públicos de comunicación. Sigue la resolución, asegurar la participación ciudadana y la vigencia del principio de federalismo contemplado en la Constitución. De esta norma, Señores comisionados, queda claro que los objetivos propuestos para la nueva legislación en Argentina son acordes con los estándares que todos conocemos. A la luz de lo expuesto, resulta prematuro y especulativo deliberar sobre el posible problema que podría derivar una legislación que hoy se encuentra en plena elaboración, siguiendo principios que se ajustan a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión. El plazo que se le dio a esta comisión para elaborar el anteproyecto es de un año. El Estado argentino mantendrá actualizada la comisión sobre el proceso iniciado recientemente y, lo que es más importante, espera también recibir sus aportes y los de la Relatoría. Para finalizar, el anteproyecto deberá tener en cuenta no solo los estándares y objetivos antes señalados, sino también, y cito textual, otros que surjan durante el proceso de estudio, deliberación y consulta que se realice. Este proceso de consulta abre la posibilidad para que hagan sus contribuciones los distintos sectores interesados en la temática, incluidos, por supuesto, los peticionarios en esta audiencia. Y con ello, señores comisionares, señores relator, colegas, con ello se garantizará la transparencia y la participación social durante el proceso. Cedo la palabra al señor Miguel de Godoy. Sí, señor presidente, visto lo breve del tiempo, voy a tratar de aprovecharlo y llegar a algunas conclusiones, esencialmente. No cabe duda, señor presidente, que la situación que se vivía en el país con respecto a la libertad de expresión ameritaba medidas inmediatas en tiempo y en forma. Tampoco cabe duda, eh, señor presidente, que mirar la libertad de expresión por una foto y no ver toda la película es limitar la libertad de expresión. Tampoco cabe duda que nosotros en el Estado cumplimos nuestra palabra en políticas públicas. Esto también lo demuestra cuando el relator Edison Lanza nos visitó informalmente en el mes de febrero. Nosotros le contamos cada uno de los pasos en tiempo y forma que íbamos a cumplir. Estoy seguro que él va a dar testimonio de esto que estoy diciendo y lo cumplimos de esa forma. Hacía 30 días que estábamos en el gobierno. Ya habíamos planteado de ir al Congreso y de hacer en forma consultiva y de incorporar estas, estas nuevas cosas. Tampoco cabe duda que si nosotros no pensamos una política de futuro donde la convergencia esté en lugar, estamos limitando la libertad de expresión, la libertad de poderse comunicar y la libertad de estar informados. Es imposible pensar el futuro mirándolo por un espejo retrovisor. Eso solo nos puede llevar a estrellarnos. Entonces, señor presidente, y para terminar, quiero decirle que no cabe duda que en este momento que estamos viviendo y en este estado vamos a convocar a todos, vamos a esperar definitivamente y ansiosamente el aporte que esta comisión le pueda hacer y, por supuesto, reunirnos y estar con cada uno de los peticionarios para escucharlos y llegar a conclusiones juntos. Algunas vamos a estar de acuerdo y otras no, pero seguro que vamos a estar debatiéndolo con ellos. Y para finalizar, señor presidente, no cabe duda que en lo que va de este gobierno, ningún jefe de gabinete va a romper un periódico en una conferencia de prensa porque le guste o porque le parezca cómodo lo que se está diciendo. Muchas gracias. Muchas gracias a uh, las dos delegaciones por las informaciones. Uh, quisiera pasar ahora a la fase de preguntas y comentarios de la mesa. Ofrezco primero la palabra a mi colega el comisionado Paulo ganuki relator para Argentina. Gracias, presidente. Como relator, eh, yo voy a expresar mis agradecimientos a esta tan importante audiencia por la expresiva. A composição eh, da mesa de peticionários e também a expressiva a assistência do Estado argentino, que é uma demonstração importante eh, de apreço e, e respeito ao sistema interamericano. E derro para os meus colegas comissionados, questões, dúvidas e também, especial, ao relator especial, e hago solo uma reafirmação de que as audiências são um espaço muito especial que hace falta em nossos países, em nossa América, de diálogo. As partes apresentarem-se em los ojos, hablando escutando si se se a produzir uma nova legislação, se si aproveitam informações críticas. E nós aqui em Las Audiências não temos o rol de decidir. Eh, se decidimos quando há casos, e é um sistema, como todos sabem, de anos de reflexão, discussão, apresentação de alegatos, é solo esse, esse pedido especial, incluso de que uh, a prensa, os milhares, de pessoas, homens e mulheres que seguem por lá web, uh, tenham também a oportunidade por los grandes veículos de um relato eh, com nele contraditório, assim com as duas posições, para que se multiplique essa compreensão. No, um importante periódico de Argentina. Uh, Ha publicado algo como Joe relator de país, seria um que teria impulsado. Então, agora, de colega, periodista para periodista, me apresento como fuente para dizer que no isso nada. O eh, sistema são 160 pedidos que a Secretaria Ejecutiva, com o resumem para 55, que é o possível, e os comissionados recebem solo uma planilha completa que nos horas e horas e horas. e me pus de acordo com la a suger sugerência É A importância que os médios tienen em criar um sistema em sociedade, em relação à sociedade civil Estado, de respeito aos direitos humanos e e a Comissão está sensível ao hecho de que é um novo governo. Eh, sabemos que há tempo para as coisas se porem. Claro que, nesse tema em especial, eh, sabemos que foi um tema de amplo debate eleitoral. A Comissão não tem relações com governos, eh, tem relações com Estados, aunque os governos sejam ela gente. Que tem o E a Argentina é es um Estado que tem uma presença muito importante neste sistema. E, fora do contenido específico, o eh, incentivo é es que a Argentina siga por essa via portanto, com diálogo interno com compreensão de que a verdade é algo que não pertence a uma parte, que cada um de nós todos teremos uma partecita da verdade, de lo que seja a verdade. E lá democracia é isso, é a repetição de ambientes em que a sociedade civil se apresenta, faz seus questionamentos, faz críticas, elas autoridades estatais expõem seus pontos de vista. E com isso agradeço uma vez mais este momento muito importante. Muchas gracias, comisionado y, y relator Banuki. Le ofrezco la palabra a mi colega, el primer vicepresidente, comisionado e. Guren. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a los integrantes y las integrantes de ambas delegaciones. Muy brevemente, creo que más nos va a quedar el tiempo para formular las preguntas, pero no creo para que alcance, para que se puedan alcanzar a responder ahora. Pero en todo caso, estaremos muy atentos a recibir la información complementaria. Yo quería hacer simplemente un punto, una reflexión global. ¿no? Sabemos que el derecho a la libertad de expresión ha evolucionado en las últimas décadas y ha dejado de ser simplemente el derecho del emisor y su libertad indispensable, con también un derecho del receptor de esa información a recibir información plural amplia, plural desde el punto de vista ideológico, político, y también a poder buscar y recibir información. En ese sentido, eh, es importante, y creo que la reflexión y la información desde el lado del Estado ha venido fundamentalmente por ahí, escuchar una declaración de voluntad de no interferir. Creo que la no interferencia gubernamental es un componente esencial para la libertad de expresión. Pero no es el único. Eh, disipado ese riesgo, nos queda el tema desde el lado del receptor, del usuario del sistema, que es eh, lo que significa la situación de medio de comunicación y en el caso argentino, que ha sido uno de los primeros países que ha impulsado este debate en el continente y al cual van entrando algunos países como el mío, el tema de la concentración de medios porque la concentración de medios sin duda es dañina, es contrario al derecho de los receptores de la información. Eh, yo quisiera por eso dejar dos o tres eh, eh, preguntas. Eh, quisiera saber eh, la postura de, de las partes acerca de si el proyecto o la norma que finalmente pudiera plasmarse, ¿qué va a hacer? Si es que algo va a hacer frente al tema de la concentración de medios. Eh, ¿Cómo lo va a enfrentar? ¿Va a hacer algún cambio? ¿Va a hacer, va a abstenerse de tocar lo que es dejar las cosas a la libertad, digamos, de la situación existente? Me parece eso importante. En segundo lugar, en algunos países el debate sobre concentración de medios eh, plantea una disyuntiva. Si debe aplicarse solamente aquellos medios. Cuyo ejercicio depende de una intervención estatal previa a través del otorgamiento de licencias, de autorizaciones, radio, televisión, etcétera, o también debe articular lo que pueda ser la concentración a nivel de, por ejemplo, medios de la prensa ordinaria, medios de la prensa corriente, la prensa escrita, que no requieren autorización de nadie, o de la conjunción de la participación empresarial en estos distintos tipos de medio de comunicación, si cuál postura va a tener respecto a ello la propuesta normativa y la posición de las partes frente a ella. Y por último, el tema, algo ya se ha dicho, eh, de la participación de sectores de la sociedad civil que no están ligados necesariamente a una propuesta empresarial, pero que sí buscan tener acceso a medios para colocarlos como plataformas o como espacios abiertos a las colectividades. Creo que esas son algunas de las inquietudes que quisiera dejar planteadas, que nos interesará sin duda mucho conocer y a mí también. Gracias, comisionado y vicepresidente Igor. Eh, el señor relator especial, Edison Lanza. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a los estimados colegas que ambos lados de la, de la mesa se encuentran hoy presentes. Realmente me alegro profundamente la importancia que tanto la delegación del Estado argentino como la delegación de los peticionarios han dado a esta audiencia, el alto nivel de las exposiciones y de, obviamente de los participantes, eh, con lo cual remarca el compromiso de la sociedad civil argentina y del Estado argentino y eh, su actual gobierno con el sistema interamericano de derechos humanos. Quiero también este, reconocer... Eh, los, los pasos que ha dado el actual gobierno en el sentido de atender las recomendaciones que consistentemente ha hecho la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en sus últimos tres informes anuales respecto a otros temas este, que, que van más allá de los eh, abordados en esta audiencia, pero que naturalmente son dimensiones centrales para la garantía del ejercicio a la, a la libertad de expresión. Como la, el anuncio de la, el, del envío de una, de una ley de acceso a la información pública, de una regulación legal para la publicidad oficial, de un cambio en el clima, digamos, de la relación entre este gobierno y, y periodismo. Al tiempo de agradecer al gobierno la invitación de esta, para esta primera eh, este, presencia informal que, que, que mantuve en el, en, en el mes de febrero, donde ya, como bien decían. La de, en la delegación, incluso me reuní con el jefe de gabinete Marcos Peña, me anunció que se, se, se van a dar estos pasos, y también a la sociedad civil, porque en, en unas breves 48 horas pude reunirme con quienes hoy están en la mesa, pero también con una serie este, eh, mucho más amplia de organizaciones de la sociedad civil que también están preocupadas por estos temas, así como la industria de los medios de comunicación, con la cual también... Nos reunimos y este, recibimos aportes por escrito en, en, los, últimos, este, en los últimos días. Eh, del mismo modo, eh, cuando, cuando Santiago leía, yo decía, bueno, pero esto es el informe ¿no? de la redactoría, y este, justamente, digamos, subrayar que es lo que nos toca, esté quien esté en el gobierno, hacer los señalamientos que sean este, del caso, e incluso a través de comunicados y de pedido de información, que en muchos de los casos que mencionó Santiago, nosotros. Eh, hicimos en su momento. Eh, el, el tiempo es muy breve. Eh, celebro que sea, eh, digamos, que est est estas primeras medidas que se adoptaron, donde no manifestamos abiertamente la preocupación por este, justamente, la modalidad y eh, el, los mecanismos utilizados para hacerlo, por la sensibilidad que tiene el tema y por los principios que están en juego que ustedes ya mencionaron. Este, pero bueno, que ahora se abre un espacio para eh, revisar algunas de esas medidas e, y eh, construir una regulación eh, en línea con los estándares interamericanos. Voy a dejar simplemente tres o cuatro preocupaciones que tenemos desde la Relatoría, tomando como base que muchas de estas este, preocupaciones versan sobre medidas ya adoptadas y que ustedes acaban de decir que son transitorias y eventualmente este, van a considerar estas recomendaciones. La primera tiene que ver con eh, una, una línea consistente de los estándares de las declaraciones conjuntas y los informes que ustedes citaron de la relatoría sobre la constitución del organismo regulador, que prima facie, como está hoy diseñado, este no, no cumpliría con estos, con estos estándares, debido a que debe estar blindado de toda injerencia política o económica, los procesos de designación y otras consideraciones que ustedes manejaron, si, la, si el Estado está considerando estas recomendaciones para este nuevo diseño. En segundo lugar, respecto a los temas de diversidad y pluralismo, estoy totalmente de acuerdo, los cambios tecnológicos este, no nos pueden, eh, digamos, eh, atar a un modelo regulatorio en particular, un regulador, dos reguladores, este tipo de, de diseños cambian a lo largo de, de la región, por lo tanto, eso no es, no es lo que está en discusión. Ya, ya te termino. Pero sí quería, quería manifestar eh, la preocupación especial que tiene la Redatoría, la Comisión y la Corte, que acaba de decir en la última sentencia del caso RCTV, que eh, la búsqueda de diversidad y pluralismo es una finalidad imperiosa también de los, y una obligación de los Estados en estos temas. Eh, y particularmente nos preocupa eh, la obligación que tiene el Estado de, de facilitar el acceso a todas las plataformas, más allá de que sean convergentes o no, de todos los medios de comunicación, estos sean comerciales, públicos o este, comunitarios, y en ese sentido, lo mencionado de este, el, el tratamiento que se le da actualmente a la televisión para abonados en Argentina, la televisión, perdón, por suscripción, este, que, que es de distinto a, a través de distintas plataforma, que en Argentina es muy importante porque el 83% de la población tiene acceso a eh, la televisión por suscripción. Y la desaparición de las reglas de deber de transmisión, etcétera, pueden afectar justamente a algunos sectores de la, de la, de la comunicación. Eh, me está mirando el presidente con una cara. <laughs> la fiera que da miedo. Entonces, yo de todos modos agradezco y eh, manifiesto eh, mi, mi disposición a seguir participando en, en este espacio y obviamente a visitar a la querida República Argentina este eh, cuando estos procesos se pongan en marcha y, y bueno y facilitar obviamente el conocimiento experto de la relatoría y la comisión para que este proceso digamos llegue a buen puerto Di disculpe la mirada es que esas placas no se dirigen solo se dirigen hacia allá sino, uh, eh, eh, disculpe señora secretaria de junta Abimushen Uh, el tiempo, de hecho, se nos ha acabado, pero el tema es importante. Vamos a extender un poco y limitar este, el descanso entre, la, entre esta sesión y la próxima, pero aún así estamos con re poco tiempo. Uh, a los comentarios y observaciones uh, ya colocados, uh, no quería agregar este, este, un comentario que es de que la comisión valora el proceso descrito por este, las autoridades aquí presentes en el sentido de, de recibir informaciones, consulta con los representantes aquí presentes. Entendemos que hay divergencia, así es la democracia. La, la, lo que tenemos que buscar, ojalá, y en eso la Comisión está totalmente eh, dispuesta interesada en apoyar, es ver los puntos de convergencia en el desarrollo de la normativa que, por lo que escuchamos hoy, está siendo elaborada con un proceso abierto. Vamos a ofrecerles unos pocos minutos para unos comentarios. Imposible responder a todas las preguntas levantadas, uh, pero sí escoger algo. ¿no? Y ahí en eso agrego el tema que levantó uh, don Santiago Cantón sobre el contexto. No sé cuál observación o observaciones tendrían los peticionarios sobre el contexto y, y si ese contexto eh, exigía de alguna forma algún tipo de cambio. Uh, si bien es cierto que han colocado sus preocupaciones y críticas sobre cómo se hizo el cambio, ¿no? Que lo que entiendo por este... Los eh, señor presidente, es... yo lamento realmente que la delegación del Estado argentino haya perdido sus preciosos minutos en hablar del pasado y no contestar una sola de nuestras observaciones sobre sí. el tremendo daño que está causando esta legislación transitoria, porque es transitoria, sí. pero tiene efectos jurídicos que ya se están llevando a cabo. Entonces, por un lado han hablado de un gobierno que hoy no existe. Han hecho una serie de descargos de tipo político totalmente respetables pero impertinentes. Y por otro lado han hecho una expresión de deseos. Están elaborando un proyecto que va a cumplir, veamos si va a cumplir, lo que han hecho hasta ahora no cumple. Bueno, gracias. El, 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 Disculpe, respecto, señor de la respecto de la participación y del pluralismo. A las autoridades anteriores las sacaron con la policía antes de firmar el decreto que, que realizaba la intervención. Eso es lo que nosotros vemos ya producido. Ojalá lo que están ofreciendo se produzca, pero hasta ahora no ha sido así. Perfecto. Con ese comentario, y ahí van los comentarios de los peticionarios, ofrezco la palabra a, a, al Estado. Uh, justamente de eso se trata. Y voy a intentar en enfatizar el último comentario del señor Beritsky. Ojalá, sí, ese es el deseo de todos. Entonces ahí en ese sentido, este, ese es un diálogo. Esta sesión, esta audiencia hace parte de ese diálogo, que siga ese diálogo y que las deficiencias destacadas uh, en la evaluación de la sociedad civil sean trabajadas de forma abierta para llegar a una norma que cumpla con los requisitos interamericanos. En eso Yo estamos. Quisiera, entonces, señor, señor, presidente, pero, disculpe, señor Beliz, que tenemos este proceso acá, con todo respeto, ya ha podido hablar y le ofrezco la palabra a la representación del Estado este, argentino. Por favor, uh, por un minuto, después le doy dos minutos más. Un minuto para responder si quiere y después dos y dos. Yo lamento que los peticionarios lo lamenten. Yo la verdad que no lamento nada de lo que acá pasó. Yo salí enriquecido de lo que acá pasó, tanto por el, el intercambio con ustedes como por el, haberlos escuchado y por escuchar lo que nosotros teníamos que decir. Sobre la pluralidad cultural, la Secretaría de Derechos Humanos se llama Derechos Humanos y Pluralidad Cultural. Cuando hablamos de las cosas que nosotros pensamos hacer y hablamos de, del futuro y lo que viene hasta ahora, los hechos nos acompañan en que estamos cumpliendo con lo que decimos que vamos a hacer con el futuro que viene. Por supuesto que los esperamos a todos para seguir discutiendo esto. Eh... Con respecto a los, a los mono, a los... Si quieres seguir con dos minutos más, o serían dos no, minutos prefiero, y dos no, minutos. yo, prefiero, se yo, prefiero ser, la, yo prefiero la, la palabra. Yo prefiero y, y después se y, te le con a dos minutos. minutos. Definitivamente. Ahí hacemos, entonces, dos minutos y, y, y vamos a tener que ser este, muy estrictos con eso. Dos minutos, por favor, a los peticionarios. Sí, sí. ...ser utilizados para exponer los efectos que estas medidas transitorias ya han tenido... En favor de la concentración y en contra de la pluralidad y la, y la diversidad, el representante de las pequeñas y medianas empresas de comunicación Osvaldo Francés y el de las cooperativas Oscar Nocetti. Honorable Comisión, representante del Estado, buenos días. Nosotros siempre vimos la película completa de la ciudad civil, nunca vimos la foto, y creemos que hoy estamos viendo una película que ya la vimos, una película repetida. Como vicepresidente del disuelto Consejo Federal de Comunicación, las funciones eran amplísimas, ad honorem y en representación de todas las organizaciones de la sociedad civil. Hoy, disuelto por estos DNU. Queremos dejar claro que con estos DNU no podemos competir contra los grupos concentrados, dado la programación, publicidad y eliminación de los techos de concentración, que es fundamental. Librados a estas condiciones de mercado, no vamos a poder sobrevivir y de esta forma se atenta contra la prioridad de voces que tanto se declama. Le doy la palabra al cooperativismo. Señor presidente, señor Guiguren. Si bien me dijo a todos, responderé a su pregunta puntualmente, señor presidente. Nosotros somos cooperativas, somos del interior. Muchos de los temas tratados aquí son epifenómenos para nosotros. Nosotros vivimos los hechos reales. Somos 240 cooperativas del interior del país, la mayoría de ellas de servicios públicos, y de esas 240, y 60 más que están esperando, esperando obtener licencia. Nunca en la historia del movimiento cooperativo tuvimos acceso a licencia de comunicación. Nunca, porque decían que éramos entidades sin fines de lucro y solamente podían tener licencia las entidades con fines de lucro. Con la ley de medios anterior, la que ahora está siendo objetada, logramos las cooperativas tener medios de comunicación y canales de cable. Conocemos muy bien la influencia que esto ha tenido, la cantidad de trabajo que ha generado y la pluralidad de voces que ha permitido. Ahora, todo eso con el DNU... Ese, esos DNU del nuevo gobierno, es todo esto está en riesgo. ¿Por qué? Porque ha desguazado el carácter antimonopólico de la ley de medios, le ha quitado a los grupos concentrados todas las restricciones que impedían, señores Guiguren, todas las, las restricciones que impedían depredar el servicio de la televisión por cable. Nosotras, las cooperativas, estamos en mucho riesgo. Señor presidente, es inusual que nuestras organizaciones populares puedan acceder a una instancia como esta. Cientos de cooperativas, cientos y miles de ciudadanos solidarios depositan la confianza en ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias eh, eh, por las informaciones. Por dos minutos y un cachito eh, le ofrecemos la palabra al Estado. Eh, yo la verdad que los escucho atentamente y es posible que que tengan esa sensación de riesgos, también lo que es posible es que junto con esta comisión nos encontremos a, a evacuar esas dudas que puedan ser los riesgos o no. Eh, realmente, y vuelvo a decir, estamos en absoluta disposición de poder dialogar. Cuando escuchaba lo de las 200 licencias que no han sido respondidas, quiero contarle que son 10.000 los expedientes que no han sido respondidos en el, en el organismo que, que tanto... Se defiende su, su ejecutor. Eh, si sacamos de a 200 por semana. Pero no importa, eso, insisto, lo voy a ampliar lo voy a ampliar más adelante. Y la verdad que vuelvo a decir: todos volvemos a nuestro país y nosotros estamos dispuestos a consultar, a hablar con ustedes, a darle la información que requieran. Y sobre, solamente sobre una resolución del tema y de el directorio del AFCA el primero de abril. Sacó una, sacó una resolución al respecto. Del con perdón. Eh, me gustaría, cuando vuelvan, poder dárselas para que puedan, puedan tenerlas. También le dejamos a la comisión un informe de más de 65 páginas para que, con muchas de estas dudas, ustedes las tengan por escrito y también las podamos consultar con ellos. Finalmente. Perfecto. Finalmente. Una serie de videos que no se pueden ver ahora, pero donde un canal digital comunitario, un canal de... Okay, un señor Berbinski, recibiremos... Que ...la afectación okay. que han recibido por estos decretos. Gracias. Finalmente, para completar el minuto, agradecer en nombre del Estado argentino esta posibilidad, ratificar nuestro compromiso con el diálogo. El diálogo no es solamente para nosotros es una mera anunciación, sino es una vocación, una necesidad en este camino de unir a los argentinos y generar una sociedad verdaderamente inclusiva y pacífica, y pacificada en función de valores y volver a poner a disposición al Estado argentino a trabajar dentro de la Comisión y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Gracias a, a todas y todos los presentes. Vamos a seguir con el diálogo que diría que es lo más importante de esta sesión, que el diálogo siga en la búsqueda de la ley y las normas uh, que de mejor forma eh, te protejan. A la libertad de expresión en la gran nación argentina. Por favor, que el debate, el diálogo siga. No vamos a tomar, vamos a seguir en dos minutos con la próxima sesión, pero esta audiencia se da por concluida.